Bueno, seguimos. Vamos con lo de Benavides y lo que dijo Charlo. Hoy estamos encendidos. Más adelante viene para acá Jordeni Jugás y viene, señoras y señores, con nosotros. Aquí lo van a ver, Sander Zayas. Bueno, a ver. Yermel, este es Yermel, fíjate, no es Yermal, el de No, la 160. Este es el campeón de la 154 que va a pelear el 14 de mayo contra el argentino Castaño, probablemente en Los Ángeles, la revancha de la pelea. Dice, un 160 como Yermal, su hermano, subiendo para pelear con Benavides. Personalmente, yo creo, Benavides está encontrándose con el más pequeño. Yo creo, a mí me gusta el corazón de Benavides, me gusta su estilo, yo sé que no para en su pegada, pero creo que personalmente Benavides estaría mejor en peso pesado. Él es muy grande, el moderno, ya tú sabes, él pelea fuera de su división. Él lo que está haciendo es ganándole y dando golpes a gente más pequeñas que él, Jorge Ebro. Ahí está el toque. a ver, ese es el hermano. Ellos tienen una relación especial, son muy unidos, y eso es hermano defendiendo al hermano. Primero, mientras haga supermediano, es supermediano. El problema es que ya no Claro, puede mientras haga hacerlo. el peso. Mientras haga el peso, yo no tengo problema con eso. Que es más alto que todo el mundo, es cierto. Benavides es bien alto y pega duro. Que su hermano estaría peleando contra un verdadero heavyweight, no lo creo. Aparte, muy contentico estaba Charlo de subir a supermediano contra Canelo, muy contentico que Claro. estaba Charlo de defensa contra. Ahora que se cayó, supuestamente, no, supuestamente no, ya se queda en 160, va contra Maciej Zulecki. Esta es otra pelea que no sirve de mucho. Esta es otra pelea, como que digamos la pelea de Munguía y que digamos la pelea de Morel. Esta es una pelea que para Charlo no dice nada. Francamente, Maciej Zulecki no es mal guerrero, ¿ya? Bueno. ¿No? Llegué en el momento justo. Justo, dame 5 minuticos, 5 minuticos. ¿Oíste? Eduardo, yo creo que no es mal guerrero, es un tipo muy bueno, pero no es la pelea que estamos esperando. Yo creo que esto es una forma de dar un golpe a Benavides, porque Benavides también, hablando de cosas personales, Benavides también le ha dado durísimo a Germán Charlo, su hermano, y esta es la forma, digamos, que ir por la yugular de Benavides. Totalmente, unos mensajitos. Vidal Pereira dice: estos son payasos muy buenos haciéndolo. Fred Zombie dice: Vikingo, no le hagas caso, son envidiosos, respeten a los payasos. Aquí llegó Jaime Páez, está esperando al ruso Miranda. ¿Cómo estamos, papá? La Guasacita Pereiro, Ebro tiene un personaje, el Beto aquí tiene un personaje. ¿Qué cosa es esto, de verdad? Ahora, yo creo que Ebro se ha diversificado tanto el mundo de las comunicaciones y ha aumentado tanto, que hay mucha gente haciendo podcast, que ya no son podcast solo de audio, son podcast de video también, por cierto. Ya pueden buscar en todas las plataformas el podcast del programa, por si están en algún lado, encienden el podcast, nos pueden buscar en Spotify, el Vikingo Life, ahí está el podcast del programa, lo empezamos a hacer desde hace 2 días y ahí está, lo pueden ver. Ebro, yo no creo que sea un abuso. Y lo que tú dices, si los dos hicieron las 168 libras, los dos están válidos. Ahora, la FIP es la única que te pide que no subas 10 libras el día después de la pelea y te pesa por la mañana. Pero todo lo demás es sobre la regla, porque además, si va a ser el más grande y es muy grande, también hay que decir que le cuesta mucho trabajo hacer el peso, ¿no? Aparte, los dos, fíjate, los dos están, olvídate de la FIG, los dos están en el Consejo Mundial. Uno va a pelear por el título interino, el otro es campeón del Consejo Mundial. Si ellos quisieran hacer esta pelea, la hacen así, los dos están en el Consejo Mundial y los dos están bajo la sombrilla de PBC. En vez de enfrentar a Demi Lemieux y en vez de enfrentar a Maciej Zulecki, lo que tenían que hacer es enfrentarse entre ellos. Y mataban dos pájaros de un tiro y le daban al mundo una de las grandes carteleras que queremos ver. Yo creo que esta es una pelea súper válida y la pueden hacer con una facilidad tremenda. Pero al final cae en este terreno cenagoso que yo digo, yo reto, tú me retas, yo no me reto. Al Y final no pasa nada, no y no pasa pasa nada. nada, y no pasa Yo. nada. Algún que otro, dice la Guasacita Ferreiro de Oro, se cayó la pelea de Dos Santos versus Pulefe en el triángulo. Se Esa cosa que cayó. inventaron, ¿no? Se Dicen cayó que era el. mucho dinero. Sí, pero se cayó porque supuestamente para mí es una mentira, es mi opinión. Dijeron que le iban a hacer en Houston y que había un incremento sustancial de casos en Houston y que por eso, conociendo un poquito la cosa, yo creo que no estaban vendiendo ni un peso porque a nadie le importa ver a pelear a Kubrat Pulev.
así contra Dos Santos, lo digo sinceramente, y como no vendieron un peso, los promotores buscan excusa para salir bien. En Miami no vendieron un peso con Cambosos y Teófimo López. Vino el COVID, vino. Pero bueno, si no hubiera venido el COVID, hubiera sido un fracaso sonado en Miami. Y muchas veces hemos visto que no se mueve la venta. Por X motivo no se mueve la venta, y es lo que me dijeron a mí. Se dijeron que hubo un incremento de pronto del COVID, cuando hemos visto que el COVID ha bajado en todas partes. Y que por eso decidieron pasar la pelea para otra parte. Mentira, porque Junior Dos Santos firmó con Eagle, la compañía de Khabib. Es decir, Junior Dos Santos no va a pelear, no va a boxear en largo rato porque firmó 3 peleas con Khabib. Dice por aquí VP Nobody. Oye, Ebro, ¿sigue creyendo que Canelo no se va a convertir en el boxeador mejor pagado de la historia después de que va a ganar 160 por 3 peleas? No, sí. Yo creo que cuando termine la carrera de Canelo... Te digo que no, Ebro. Ebro, no le va a pasar a Mayweather. Mayweather metió como 300 millones con Pacquiao. No, sí. 400 millones con Pacquiao, sí, con McGregor. Sí, pero yo creo que... Sí, no, pero yo creo que si él mantiene longevidad, y él dijo que va a pelear hasta los 37 años, él tiene ahora 33, si no me equivoco. Él tiene 4 años para seguir maximizando sus ganancias, para seguir haciendo historia, y cuidado porque ahora hay más formas de ganar más plata, ahora hay más sponsorship, cada cual en su momento, ¿no? Cada cual en su momento, pero yo creo que Canelo va a terminar con una burrada de plata. Ahora, regresando al tema inicial, antes de que pongamos los videos, Jorge Ebro, que tenemos aquí, tenemos la entrevista exclusiva con Sander Zayas y entrevista exclusiva con Jordeni Jugar, lo van a ver aquí solo con nosotros en este canal. Denle like al video, señoras y señores, en YouTube, no dejen de hacerlo, denle like al video ahora mismo, por favor, después se suscribe y active la campanita, y por supuesto, los que estén en YouTube, compartan y déjenos su comentario. Oye, Ebro, dice Longboard, tiene 31, imagínate, tiene 31, y si va a perder hasta los 37. Son 6 años, y además que no ha recibido castigo, Canelo. No ha recibido. Aquí pueden criticar, por ejemplo, aquí tengo a mi hermano Jaime Páez, que le gusta hablar de Canelo, y esto, lo otro, tú sabes que le enloquece. De vez en cuando, como el ruso, hay que controlarle, darle su pastilla, darle un abrazo, darle un beso y decirle, estate quieto, así, estate quieto. Mira cómo le gusta salir aquí. Esto, por cierto, el ruso está ahora mismo en cuidados intensivos. Dice que no sale en cuidados intensivos hasta que se acabe el partido. Exactamente. Ahora, Ebro, hablando de lo que comenzamos, yo no veo cómo Usman le gana a Canelo una pelea de boxeo. Yo no veo a Usman. Ni siquiera le doy un 10% pero ¿sabes de posibilidades qué? A Usman, sí, sobre Canelo. Pero ¿sabes qué? La voy a ver. Y tú la vas a ver. No, y claro, todo... la vamos a ver, la vamos a cubrir. La vamos a ver. El tema, yo no quiero ni hablar de eso porque no quiero perder mi tiempo. Es una cosa, o sea, pero sí quiero, yo apoyo esa pelea. Yo apoyo que Francis pelee contra Tyson Fury. Porque de cuando en cuando, hay que tener algo así, algo que creo que va a ser bueno para la MMA y va a ser bueno para el boxeo. Algo que va a ser bueno, es como un divertimento agradable, dulce, para todos los que amamos los deportes de combate. ¿Por qué no? Una pelea para que sirva de pretexto para reunirnos con los amigos y compartir. ¿Por qué no? Piensen en todo eso. Ebro, ¿pero tú no invitas al Beto para compartir con él? Porque Beto no es amigo, yo te dije compartir con los amigos. El Beto es un... Ah, el Beto no es amigo tuyo. No, para nada. Usted está ferro. Beto es mi hermano, brother. El Beto es mi hermano.